Bienvenidas a un nuevo tutorial de puntillas estrella. El día de hoy les voy a compartir el paso a paso de esta puntilla para mantel. Esta puntilla ya se las había compartido anteriormente, pero en esta ocasión les traigo un poco más detallada la explicación. Espero que sea una puntilla de su agrado y se animen a realizarla en alguno de sus proyectos. Para realizar esta puntilla estaré utilizando hilo cristal y un gancho del número 6. Vamos a comenzar con espacios de 3 cadenas, medio punto. 3 cadenas, medio punto. De esta forma vamos a trabajar 12 espacios. Una vez que ya completamos los 12 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, voy a trabajar 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Medio punto a la tela. Dejando aproximadamente un centímetro de separación. Enseguida, 3 cadenas. Medio punto. Giramos. Una vez que ya giramos, voy a trabajar 2 cadenas, cargo mi gancho y sobre las 6 cadenas voy a trabajar 12 macizos. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Nuevamente 2 cadenas, medio punto en esta parte. Enseguida 3 cadenas, medio punto. Giramos. Y ahora vamos a trabajar 3 cadenas, cargo mi gancho y me paso al primer macizo del grupo de 12. Y en esta siguiente vuelta vamos a trabajar macizo sobre macizo, dejando una cadena de separación. Una cadena, un macizo. Una cadena, un macizo. De esta forma hasta llegar a este último macizo. Una vez que ya completamos todos los macizos, al final vamos a trabajar 3 cadenas. Un macizo en este medio punto, medio punto a la tela, tres cadenas, medio punto,
de esta forma, giramos. Una vez que ya giramos, volvemos a trabajar tres cadenas, cargo mi gancho y me paso al primer macizo del grupo de 12. Y en esta ocasión vamos a trabajar nuevamente lo mismo, pero vamos a separar por dos cadenas entre macizo y macizo. Entonces dos cadenas, macizo sobre macizo, dos cadenas, macizo sobre macizo, y de esta forma hasta llegar a este último macizo del grupo de 12. Una vez que ya completamos todos los macizos separando por dos cadenas, al final vamos a trabajar tres cadenas, medio punto, en este medio punto dejando un espacio en la tela, así. Continuamos con tres cadenas, medio punto, giramos. Nuevamente vamos a trabajar tres cadenas. Trabajamos encima del primer macizo del grupo de 12. Y vamos a trabajar siguiendo la misma secuencia, pero ahora vamos a separar por tres cadenas. Un macizo. Tres cadenas. Un macizo. De esta forma hasta llegar al otro extremo. Una vez que ya llegamos a este otro extremo, completamos con las últimas tres cadenas. Un macizo en el medio punto. Medio punto a la tela, tres cadenas, medio punto a la tela, giramos. Una vez que ya giramos, en esta parte nuevamente trabajamos las tres cadenas. Nos pasamos al primer macizo del grupo de 12. Así. Y continuamos trabajando de la misma forma, pero ahora vamos a separar por 4 macizos. Nuevamente 4. 1, 2, 3, 4. Macizo sobre macizo. Nuevamente 4. 1, 2, 3, 4. Macizo sobre macizo. Y de esta forma completamos hasta llegar a este último macizo del grupo de 12. Una vez que ya llegamos a este último macizo del grupo de 12, al final trabajamos las tres cadenas, medio punto, continuamos con tres cadenas, medio punto, giramos. Una vez que ya giramos, trabajamos las tres cadenas. Nos pasamos al primer macizo del grupo de 12. Y en esta ocasión estaremos aumentando dos cadenas más de separación. Entonces vamos a trabajar un total de 6.
Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Nuevamente seis cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un macizo. Y de esta forma trabajamos hasta llegar al último macizo del grupo de 12, separando por 6 cadenas cada macizo. Una vez que ya trabajamos todos los macizos separados por las 6 cadenas, al final seguimos trabajando las 3 cadenas. Un macizo en el medio punto a la tela, tres cadenas, medio punto a la tela, de esta forma. Ahora giramos. Y una vez que ya giramos, vamos a trabajar lo siguiente. Tres cadenas, medio punto en estas tres cadenas de la vuelta anterior. Así. En esta parte cargo mi gancho y voy a trabajar dos macizos encima de este primer macizo. Saco dos y cierro nuestro segundo macizo. Enseguida tres cadenas. Y aquí mismo dos macizos más. Uno. Y dos. Así. Hago medio punto en medio de las 6 cadenas, cargo mi gancho y nuevamente volvemos a trabajar dos macizos encima del macizo que sigue. Uno y dos. Tres cadenas y nuevamente dos macizos más ahí mismo. Medio punto en medio de las 6 cadenas. Cargo mi gancho y nuevamente volvemos a trabajar lo mismo en el siguiente macizo. Tres cadenas y completamos con dos macizos más. Medio punto en medio de las 6 cadenas. Cargo mi gancho, me paso al siguiente macizo y volvemos a trabajar nuevamente lo mismo. De esta forma vamos a completar hasta llegar al último macizo. Una vez que ya completamos toda esta parte hasta llegar al último macizo, ya que tengamos esta parte del último macizo, vamos a trabajar medio punto en estas cadenas. Subimos con tres cadenas, medio punto en esta parte. Continuamos con tres cadenas, medio punto en el siguiente medio punto. De esta forma. Ahora giramos. Una vez que ya giramos,
Vamos a trabajar tres cadenas, cargo mi gancho y voy a trabajar tres macizos en este espacio. 1, 2 y 3. 3 cadenas y nuevamente 3 macizos ahí mismo. Cargo mi gancho y me paso al siguiente espacio y vamos a volver a trabajar un abanico de esta misma forma. 3 macizos, 3 cadenas y 3 macizos ahí mismo. Cargo mi gancho y me paso al siguiente espacio. De esta misma forma vamos a completar hasta llegar al último espacio en este otro extremo. Una vez que ya completamos todos estos abanicos, al final vamos a trabajar tres cadenas, un macizo en el medio punto a la tela, tres cadenas, medio punto, de esta forma. Enseguida giramos. Una vez que ya giramos, trabajamos nuevamente tres cadenas. Me paso al centro del abanico y volvemos a trabajar un abanico de la misma forma. Tres macizos, tres cadenas y tres macizos. En esta vuelta estaremos trabajando lo mismo que en la vuelta anterior, solo que cada abanico lo vamos a separar por dos cadenas y continuamos con el siguiente abanico. Ya que completamos el siguiente abanico, separamos por dos cadenas y continuamos con el siguiente. Y de esta forma vamos a completar hasta llegar al otro extremo. Una vez que ya completamos todos los abanicos separados por dos cadenas, al final vamos a trabajar las tres cadenas, medio punto en esta parte, tres cadenas, medio punto, giramos. Y ya que hemos girado, volvemos a trabajar tres cadenas y volvemos a trabajar un abanico de tres macizos. Tres cadenas y tres macizos.
ya que completamos nuestro abanico, vamos a trabajar de la misma forma que trabajamos en la vuelta anterior. Pero en esta vuelta vamos a separar por 1, 2 y 3. Ya que separamos con 3 cadenas, trabajamos un abanico de la misma forma en medio del abanico de la vuelta anterior. Nuevamente las 3 cadenas y el siguiente abanico. De esta forma vamos a trabajar hasta llegar al otro extremo. Una vez que ya completamos todos los abanicos separando por 3 cadenas, trabajamos 3 cadenas al final, un macizo en el medio punto a la tela, tres cadenas, medio punto a la tela, giramos, ya que giramos, vamos a trabajar tres cadenas y nuevamente un abanico de la misma forma. Tres macizos, tres cadenas y tres macizos. Vamos a trabajar nuevamente lo mismo, pero ahora estaremos separando por 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Nuevamente un abanico. Y volvemos a trabajar nuevamente hasta llegar al otro extremo. Un abanico, 4 cadenas. Un abanico, 4 cadenas. Una vez que ya completamos todos los abanicos, separando cada uno por 4 cadenas, al final vamos a trabajar 3 cadenas, medio punto, 3 cadenas, medio punto donde iniciamos. Giramos y ya que estamos en nuestro derecho, vamos a trabajar la última vuelta para completar nuestro primer motivo. Voy a trabajar 3 cadenas, 3 macizos en el abanico que está abajo. Ya que tengo estos 3, voy a trabajar 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Medio punto en la primera cadena. De esta forma. Ahora completamos con 3 macizos más. Así, bajamos con 3 cadenas, medio punto, subimos con 3 cadenas y volvemos a trabajar nuevamente lo mismo. 3 macizos. Cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4, medio punto
en la primera cadena o punto deslizado, lo que ustedes gusten. Completamos con tres macizos más. Continuamos con tres cadenas, medio punto en las cadenas que están abajo, tres cadenas, me paso al siguiente abanico y nuevamente trabajamos lo mismo. De esta forma vamos a trabajar hasta llegar al otro extremo. Una vez que ya completamos la última vuelta de nuestro primer motivo, al final trabajamos las tres cadenas, un macizo en el medio punto, medio punto a la tela. Y aquí tenemos nuestro primer motivo. Para continuar con el siguiente, estaremos trabajando dos espacios de separación entre motivo y motivo, sumando los 12 espacios del inicio. Vamos a trabajar 14 espacios de 3 cadenas, medio punto. Tres cadenas, medio punto. De esta forma vamos a trabajar nuestros 14 espacios de separación. Si ustedes no quieren dejar ningún espacio, entonces a partir de aquí trabajan los 12 espacios para trabajar el siguiente motivo. Y si solo quieren dejar un espacio, entonces vamos a trabajar 13 espacios. En mi caso estaré dejando 2, entonces por eso voy a trabajar un total de 14. Una vez que ya trabajamos los espacios de separación, ahora voy a trabajar las cadenas de esta parte. Cuando estemos en recto estaremos trabajando 6 cadenas. En mi caso, como es la esquina, voy a trabajar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Medio punto. Tres cadenas. Medio punto. Giramos. Y ahora vamos a trabajar lo que son estos macizos. Aquí, por ser la esquina, estaré trabajando con aumentos. Entonces voy a trabajar las dos cadenas. Esas las seguimos trabajando de la misma forma. Lo único que aumentaremos será la cantidad de macizos. Entonces, en esta parte, yo estaré trabajando un total de 18 macizos. Solo en la esquina. En recto trabajamos igual que en el motivo anterior. Una vez que ya trabajamos los 18 macizos, nuevamente las dos cadenas, medio punto, tres cadenas, medio punto, giramos. Y vamos a trabajar de la misma forma que trabajamos en este motivo. Lo único que cambiará será la cantidad de motivos de estos a la hora de terminar nuestro motivo. Pero solo en la esquina es donde vamos a cambiar la cantidad de macizos. En esta parte yo decidí trabajar 18. Ustedes pueden trabajar los macizos que ustedes crean necesarios.
Entonces, siguiendo el mismo procedimiento, vamos a continuar con nuestra puntilla. Una vez que ya completamos nuestra puntilla, aquí les comparto el resultado final de nuestra puntilla. Como ven, en la esquina, al trabajar 18 macizos, al final nos salieron 18 motivos de estos. Espero que les haya gustado este tutorial. Si es así, no olviden darle me gusta, comentar y compartir. Nos vemos en el siguiente video.